Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Victoria a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Es su misericordia y gloria.
Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Thank you.
Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, Señor, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios. Tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Si habéis sido resucitados, con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aleluya. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha santificado a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Gracias.
Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que nace de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombra de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos el mal a fuerza del bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, danos tu misericordia y atiende a las súplicas de tus hijos. Concede la tranquilidad y la paz a los que nos gloriamos de tenerte como creador y como guía, y consérvalas en nosotros para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Siempre, Virgen gloriosa y bendita. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Les damos la más calurosa bienvenida a todos ustedes, hermanos y hermanas, que se dan cita para esta celebración de las 9 de la mañana, en que participamos el Cabildo y todo el clero de la Basílica de Guadalupe. Le damos particularmente la bienvenida a nuestros hermanos de la peregrinación de Schneider Electric, México, y acompañamos también la acción de gracias de todos los alumnos del CEFALA de la Basílica, que el día de hoy concluyen su ciclo de estudios. Y a cada uno de nosotros el Señor tiene algo que decirnos a través de la Santísima Virgen María que nos ha convocado. Por eso nos acercamos confiados, nos acercamos humildes, pidiendo el perdón de nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
paz a los hombres que ama el Señor. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad. Y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día, dolores, penas y fatigas. De noche, no descansa. ¿No es también vana ilusión? Palabra de Dios. Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de nosotros.
comenzó como una breve noche. Como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. La vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo. El que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. En este 18º domingo del tiempo ordinario, hermanos y hermanas, estamos iniciando la segunda mitad de lo que es este tiempo de color verde. Es un tiempo muy parecido al tiempo en el que el Señor Jesús llevó a sus discípulos rumbo a Jerusalén. En este tiempo aprovechó para ayudarlos a crecer en la transformación de los criterios con que ellos habían dado forma a sus vidas desde sus familias, pero estos criterios no eran compatibles con el Evangelio, es decir, con la construcción, con la edificación del reino de Dios. Un ejemplo muy claro de este fenómeno podemos apreciarlo en la lectura del Evangelio de hoy. Jesús rechazó convertirse en árbitro en el reparto de herencias, porque no está de acuerdo en que el criterio fundamental de la vida sea la disputa por los bienes materiales, incluso a riesgo de dañar las relaciones fraternas. Dile a mi hermano, no, a tu hermano no le digo nada, nadie me ha puesto como juez. Ustedes sigan siendo hermanos, eso es más fundamental. Jesús también aprovecha el día de hoy para enseñarnos a no caer en la tentación de dar por sentado que tenemos asegurada la vida y entonces evaluarlo todo solamente con criterios de este mundo.
de acuerdo a lo que Jesús enseñó y heredó, por supuesto, de su fe judía, todos y cada uno de nosotros somos criaturas de Dios. No nos hicimos a nosotros mismos. No estamos aquí en este mundo porque así deba ser o porque impongamos nuestra voluntad al universo o a Dios. Estamos aquí porque Dios, nuestro Creador, así lo quiere. Y la manera más inteligente de vivir es preguntándonos cuál es el sentido o finalidad de mi presencia en este mundo. Jesús era judío y de acuerdo a la tradición religiosa que heredó, las cosas materiales no son malas, no son la degradación del ser como lo pensaban los griegos. Al contrario, son buenas en cuanto que son criaturas de Dios. Todo salió bien de sus manos. Al ser humano se le ha pedido de parte de Dios que administre todo el mundo que le rodea. Lo que el Señor desaprueba es la acumulación de bienes materiales, lo cual revela que en el corazón de las personas acumuladoras hay una deficiencia, hay rasgos, hay indicios de enfermedad. El hombre próspero que obtuvo grandes cosechas en ningún momento piensa que su gran cantidad de granos sea un beneficio comunitario. Solamente pensó en agrandar sus graneros para pasarla bien el resto de su vida. He aquí la gran perversión del corazón humano, que en nuestros días, por desgracia, es un mal creciente. La acumulación desmedida de recursos monetarios, por ejemplo, o de recursos productivos, tiene una contraparte de sufrimiento y despojo que se manifiesta en el hecho de que muchas personas huyen de sus países buscando trabajo y comida en otros lugares. De acuerdo con lo que Jesús nos enseña hoy, el problema no está en las variables macroeconómicas. Eso es una mentira. El drama de la desigualdad, el drama de que haya unos cuantos superpotentados y muchísimos desposeídos, radica en el corazón de los individuos. Para aquellos que acumulan cuentas bancarias, casas, fábricas, etc., Jesús ya pronunció su sentencia. Insensato, no sabes que esta misma noche habrás de morir. Entonces, ¿para quién serán todas tus riquezas? Pero seríamos muy injustos si pensáramos que Jesús orientó a sus discípulos a promover revueltas sociales. El Señor Jesús, más bien, orientó a sus discípulos a responder correctamente al sentido de la vida que Dios nos dio. Busquen el reino de Dios y ser justos, que lo demás les vendrá por añadidura. Tener gran abundancia de bienes o carecer de ellos no es lo más importante en la vida. De todo ello, Dios se cuida. Vivir confiando en Dios no es cosa fácil. Requiere de una frecuencia de trato con el Señor en la oración, como lo veíamos la semana pasada, en la práctica de los sacramentos, en el servicio amoroso a los demás. Eso es lo que fortalece nuestra certeza de vivir bajo la providencia de Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Ahora proclamemos nuestra fe con toda confianza en Dios, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre, pidámosle que escuche nuestras oraciones y roguémosle con fe que venga en auxilio de nuestras necesidades. Unámonos a cada petición diciendo: Padre, escúchanos. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo el Cardenal Carlos Aguiar, por todos los obispos y sacerdotes, para que el Señor los haga santos y les conceda el espíritu de sabiduría, a fin de que proclamen con rectitud la verdadera palabra. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que se encuentran en peligro, para que el Señor les conceda un ángel que los proteja y los aleje de todo mal. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los hombres de todos los pueblos y de todas las religiones, para que el Señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad plena. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos que han muerto en el Señor, que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas junto a Él y los conduzca al lugar del descanso, de luz y de paz. Oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, principio y fin de todas las cosas, que en Cristo tu Hijo nos has llamado a la posesión de tu reino, escucha nuestras oraciones y no permitas que mientras nos esforzamos por someter la tierra, nos dejemos cautivar por el deseo de poseer los bienes terrenales y nos olvidemos de buscar siempre y por encima de todo aquello que nos hace ricos ante tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Tu cuerpo y sangre, Señor, tu
el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular tus hijos fallecidos en El Paso, Texas, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan María Vianney, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. En el tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Les invitamos a todos, hermanos que han venido el día de hoy a participar, a visitar la Feria del Libro Católico que está aquí en el atrio de las Américas antes de llegar al carrillón. Allá están expuestos muchos materiales que pueden serles de utilidad. También los invitamos a pasar a visitar el Museo de la Basílica que abre a partir de las 9 de la mañana en la parte de atrás de la Basílica Antigua. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Al impartir la bendición, tengo presentes en particular a los niños que son presentados en acción de gracias a Dios y para que la Santísima Virgen María los cubra con su manto y los acompañe en su crecimiento. También tengo presentes a todas las personas enfermas, ancianos que han venido suplicando o cualquier que están aquejados de cualquier tribulación y que vienen y se acercan a la Santísima Virgen para que por su intercesión reciban de parte de Dios los bienes que necesitan. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.